Barcelona might be happy to stay in 2015 forever, but time has the audacity to move on, and today they close out the curtain on an historic year. Winners of the Champions League, La Liga, Copa del Rey, Supercopa, and most recently, the Club World Cup. Indeed, it is their first match since celebrating the world title, and they offer all five trophies up to the Camp Nou. Alongside Ray Hudson, I'm Andres Cordero. A pleasure as always to be with you for week 17 in La Liga. In this wonderful game of football where winning is regarded as everything, it has become increasingly more difficult not just to win, but to win trophies like this. Barcelona have been doing it habitually, and here today the look for another record-setting match. It'll be tricky against a tricky opponent under Pepe Mel with Real Betis, but for the bonnie lasses upstairs, it's been a glorious year, nothing less, and they could put another crowning achievement by finishing the old year on top of La Liga should they win today. Vuelve a pararse, frena, dispara al palo, termina entrando la pelota, no sé si Rakitic o Luis Suárez, y el colegiado acosado de nuevo por los jugadores del Real Betis balompié, pero me da que no, que va a pitar. En línea no termina de correr hacia el punto de central del campo. No, porque no le dejan ahora, están protestando los asistentes, los ayudantes de Pepe Mel al asistente. Hay otra cartulina amarilla ahora por las protestas para los jugadores del Real Betis después de esa última circunstancia. Ahora este trozo que ve esa cartulina amarilla. Reclamaban que alguno de los jugadores del Barça podría haber entrado antes. No, aquí no. No parece. No parece que parece. Seas... muy clara esa acción. Ah, es totalmente legal. El que no podría haber rematado es el propio Neymar, después claro, del palo, eso sí. El palo, pero Rakitic es el que lo hace, y por lo tanto el gol es legal. Yo creo que es Westerman, no sé si es Westerman. No, o... sí, sí, es Westerman el que llega finalmente a tocar en la pelea con Rakitic. Ahí van los dos. Sí, sí, es Westerman el intento de despeje, el que termina metiendo la pelota dentro de su portería. Bueno, pues circunstancias extrañas en el momento del partido cuando llegamos al minuto 30, y digo extrañas porque no es muy habitual ver el penalti que ha pitado Vikander. En общей сложности за 2015 год забил Роналду, но при этом его команда ничего не выиграла, ни одного трофея. Да. Sent off, Pepe Mel, передача 2-0. Грандиозный гол забивает Барселона. Здесь уже никаких претензий арбитру быть не может. Прекрасно разыграли мяч игроки Барсы, Неймар и Месси. Ну и, конечно, больно смотреть на Пепе Меля, наставника Бетиса. Но как сыграл Месси? Он это только придумал. В принципе, это его была передача первая. Вот здесь он получает мяч от Неймара. И далее, ой, в одно касание на бразильца. Тот мяч возвращает Месси. И уже в одно касание, даже с правой ноги, в пустые ворота Месси попадет. Ну, обычно они втроем переигрывают всю оборону. Здесь обошлись Месси и Неймар без помощи Луиса Суареса. Как бы вот Бетис не развалился, вот так пропустив два мяча подряд, да еще и оставшись без тренера. Обидно, конечно, за Пепе Меля, он замечательный. Плота nuevamente el Real Betis balompié, atención a la presión de Busquets. Busquets que la pone, perfecta, Luis Suárez, gol del Barcelona. Apenas 54 segundos de la reanudación y el Barça ha marcado el tercero. La definición habitual perfecta de Luis Suárez, el pase de Sergio Busquets con elegancia mirando al tendido sobre la pérdida de balón, bueno, del Real Betis Balompié. Es el récord, ¿no? De la cantidad de goles marcados en un año calendario. Qué pase de Busquets y gran definición, ¿eh? Sí. Gran definición. Otra vez siempre muy bien colocado, como siempre Busquets, que seña identidad suya, el pase perfecto en la definición de Luis Suárez, que ha fallado uno en el primer tiempo que no debía fallar. Y ahora ya el Barça va a jugar con el partido prácticamente ganado. Va a jugar para intentar establecer el récord que ya tiene en unos números muy difíciles de superar. Ahora son 179 con este gol que ha marcado en este año natural 2015. El fútbol... Atención que recibe de Neymar a Luis Suárez. Apertura para Adriano, la quiere poner. ¡Qué buena! A la media vuelta Neymar, Luis Suárez. El cuarto mira hacia la línea. El colegiado en línea corre hacia la línea divisoria, y eso quiere decir que va a dar por válido el cuarto del partido, pues, el cuarto de Luis Suárez, 180 goles en un año natural, pues, del Fútbol Club Barcelona. Va a ser al menos este el registro que va a dejar para la historia el equipo de Luis Enrique. Bueno, sí, es que
el patio es el fácil a partir del gol, ¿no? Es que el 1-0, el patio es el fácil. Y con todos mis respetos, es cierto. No, que fuera de juego. Era un terrible error del primer gol, pero Barça hubiese ganado tarde o temprano, simplemente porque el Betis, cuando han tenido posesión, no han utilizado bien el balón. No han jugado del todo bien. Y claro, Fútbol Club Barcelona, con el fútbol que tiene sobre el terreno de juego, es muy difícil que no te van a meter uno o dos goles, ¿eh?